nuestro violón y otro pesado caso, que se den cuenta que estamos cerca de bandera de ilusión. Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición. Quedó Orilla Deportiva, programa número 111. Largamos con nueva compu. Estamos contentos, por suerte nos pudimos comprar una compu que hace bastante tiempo venimos esperando para poder comprar. Y bueno, hemos mejorado un poco la calidad, bastante del audio. Un poquito también se escucha perfecto, la verdad que se escucha muy bien. Así que estamos re contentos, arrancamos hoy, viernes que viene no vamos a estar al aire, no solo porque sea mi cumpleaños, sino porque ahí es feriado, pero el próximo lunes sí, así que el lunes vamos a estar seguramente haciendo alguna nota con el técnico de la Unión de Femenino, porque en cualquier momento arrancan en la Liga Provincial, vamos a estar hablando un poco del PIB, a ver qué depara el futuro del equipo de la Unión, pero hoy tenemos mucha información del fútbol, porque realmente pasó de todo en esta semana. Tenemos no solamente tenemos lo del fútbol local de Colón, el Federal A, donde el Lepro ganó y se metió un poquito ahí entre los ocho, quedan cinco fechas, puede pasar de todo en estas cinco fechas. El Lepro que tiene, si mal no recuerdo, pero tiene dos y tres, o tres y dos, tres de local o dos de visitante y algo al revés, pero cual tanito ahí vamos a estar hablando con él. Tenemos campeonato uruguayo, tenemos ascenso, obviamente lo que es el federal allá, lo que vendría a ser el federal acá, con la tercera división del fútbol uruguayo, donde Paysandú jugó de visitante en Salto, pero bueno, empató. Repartieron puntos ahí en Salto, un clásico a nivel semiprofesional, se puede decir. Así que bueno, contentos un poco porque bueno, Paysandú sigue sin perder, por lo menos sigue sin perder, que es lo bueno. Tano, te doy la bienvenida y decime cómo se escucha, porque creo que con esta compu estamos mejorando un poco el tema calidad. Bien, bien, lo escucho bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico. Lo escucho bien, lo escucho perfecto. Yo igual antes lo escuchaba muy bien, pero si usted dice que se escucha mejor, se escucha mejor. ¿Qué sé yo? Yo lo escucho perfecto. Sí, yo me noto un poquito mejor. Por lo menos bueno. El audio de donde salís bueno. Se escucha más claro ahora. Bueno, muy bien, muy bien. Se ve que mejoró la cosa. ¿Cómo anda todo por ahí? Lindo día hoy, lindo primaveral. Calorón, a la tarde se elevó la temperatura. Bueno, ahora estamos en 19 grados, pero le digo, cuando uno estaba al sol pleno, picante la cosa. Sí, la verdad que estuvo bastante picante. Bueno, tenemos mucha información, tenemos una entrevista hoy con Giara Grosso, ella es jugadora de la selección uruguaya de handball, obviamente Uruguay siempre está ahí en tercer y cuarto escalón del handball, obviamente después Brasil y Argentina, que seguramente tengan presencia en el Mundial Femenino que se va a disputar, si mal no recuerdo, en diciembre o el año que viene. Pero bueno, tenemos la entrevista ahí para nuestro otro programa, Deportes.uy, pero la usamos para aquí también, ya que el lunes vamos a tener seguramente a alguien de Colón para entrevistar, ya que el viernes no tenemos programa, y el otro lunes tampoco, porque hay un tremendo feriado largo ahí que pusieron. Esperemos que se disfrute el turismo de ahí, de feriado largo ahí en Colón. Como decíamos, ¿no? Aparte de esta entrevista, tenemos notas varias con el director de la plaza, con la directora, perdón, de la Plaza de Deportes en la parte de piscina, y después está el director de Plaza de Deportes en lo que respecta a actividades y deportes de tierra, lo que es el atletismo, lo que son otras disciplinas en el polideportivo también, de aquí de Paysandú, así que tenemos completito el tema para informar. Tenemos campeonas en patín, tenemos semifinalistas en la Copa Davis Juveniles por parte de Argentina, y bueno, tenemos un montón de información. Estaba buscando ahí una pequeña efeméride. Cada primero de octubre se conmemora un nuevo aniversario de la gesta que le dio el Campeonato Mundial a Argentina. Estamos hablando del fútbol sala, porque el domingo a las 14 horas no se va a enfrentar a Kazajistán, como dijimos en la mañana, porque fueron a penales al final y después Portugal se lo ganó. Así que Portugal en penales se metió en la final con Argentina, que Argentina le ganó a Brasil en la semifinal, lo dejó afuera Brasil. Brasil que tiene 5 títulos mundiales a nivel de fútbol sala también, son unas bestias a nivel fútbol sala, pero Argentina viene con lo que hay que poner en la cancha, veo, bueno, con eso tremendo.
y yo creo que Argentina se va a imponer y va a ser bicampeón por primera vez en la historia. Después, a ver si tenemos el... Acá justamente encontré la efeméride, porque es uno de los... De la vieja guardia del fútbol argentino. Hoy cumpliría años Ernesto Grillo, ex futbolista, surgió en Independiente, donde debutó en 1949. Luego brilló en el Milan y en Boca Juniors. Se retiró en el 66, integró la selección nacional y fue autor del famoso gol contra los ingleses, un 14 de mayo del 53, en cancha de River, que hizo que aquella se conmemoraba como el Día del Futbolista. Luego se dedicó a formar parte de las divisiones inferiores de Boca. Por eso lo traigo, porque la verdad que fue muy importante. Hoy tuvimos ya el comienzo del campeonato uruguayo y de hecho se está jugando. Esto estamos viendo en este momento. Pensé que era hoy. No, hoy 21-15 es al final este partido repetido. Cerrito Sudamérica juega hoy por el campeonato uruguayo. Pero antes, no sé si ahí tenemos algún cumpleaños. Hoy 1 de octubre, porque arrancamos un nuevo mes. 1 de octubre, Julián Souto Cueto, del handball masculino de Argentina. Tenemos el cumpleaños también de Agustín Alonso, el hockey sobre césped, y Nicolás Sicileo también, del hockey sobre césped argentino. Estos son los cumpleaños. Y mañana se celebrará el cumpleaños de Dante Cittadini, de la vela argentina. Isidoro Ibarra, obviamente ya retirado del hockey sobre césped argentino. Y Fernanda Russo, la gran tiradora, ¿no?, de tiro deportivo, esta gran tiradora que estuvo en Tokio y, bueno, seguramente esté en París porque tiene una proyección tremenda. Mañana se van a cumplir un nuevo aniversario del bronce del vóley en Seúl 88. Ahora Argentina tuvo otro vóley también masculino en Tokio, y Argentina mañana se va a cumplir un nuevo aniversario del Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines. Donde fue una de las primeras veces que Argentina se coronó campeona en esta disciplina. Hockey sobre patines, que va a estar en febrero, en el primer sudamericano de deporte sobre rueda, que se va a disputar en San Juan, donde allí estaremos seguramente, si nada cambia, si todo está normal, vamos a estar ahí en San Juan para este sudamericano. Cuento una infidencia, porque si no me voy a olvidar, del 21 de octubre, del día jueves 21 de octubre al sábado 23, estaremos en Punta del Este, en la ciudad de Punta del Este, en el Panamericano de Karate. En el Panamericano de Karate, que forma parte del ciclo olímpico, ahora fue sacado después de Tokio, porque era una pequeña prueba, pero seguramente va a volver lo más pronto posible. Y vamos a estar, porque va a haber uruguayos, va a haber argentinos. Agradezco que vamos a estar cubriendo el evento, no solamente para la Radio Río FM, que cumple años, ayer cumplió 2 años, no me quiero olvidar de la gran efeméride que tenemos. El saludo ahí para vos, Tano, para todos los que forman parte de Río. Y para, bueno, todos los oyentes, ¿no? ¿Qué haríamos sin los oyentes? Y todas las auspiciantes que nos apoyan, tanto en el programa como en toda la radio. Y todas las transmisiones deportivas que han surgido, y otras transmisiones como las elecciones, que fue una de las cosas que cambió un poco, ¿no? ¿Cómo se siente, Tano, hacer unas transmisiones de elecciones? Totalmente diferente al deporte, ¿no? Fue algo nuevo para la radio, creo yo. Para mí no, Federico, porque yo he trabajado en muchas elecciones. Le diría que desde el año 97 que vengo haciéndolo. Estoy bastante acostumbrado a eso. Si no es por un lugar, es en el otro. Siempre lo he hecho. Y bueno, si no es orgánicamente en alguna cuestión política, lo he hecho radialmente, así que bueno, no es para mí diferente. Sí, bueno, hemos agregado algo a la radio que por ahí no se había escuchado, pero bueno, y bueno, seguiremos un año más. Se vienen ahora nuevamente unas elecciones, recordame para tener una idea de cuándo es, porque la verdad que no tengo ni idea. 14 de noviembre, Federico, lo decimos todas las mañanas, así que nos escucha poco. Sí, señor. Bueno, no, a veces... Sí. Me pierdo con el tema fecha, no me acuerdo si era en octubre o en noviembre, pero eran en noviembre, sí, eran en noviembre. Así que bueno, reiteramos, 21 al 23 de octubre vamos a estar en Punta del Este haciendo, no solamente para la radio Río FM, también para acá, para La Charrúa, nuestro programa, sino también para la gente de Argentina Amateur Deporte, único medio argentino, por lo que hemos averiguado, que va a estar entonces seguramente por las redes, y nos pueden seguir en A Dos Orillas, en deportes.uy, también en Argentina Amateur Deporte, que le agradezco un montonazo, que nos van a dar una manito para cubrir los viáticos. Sé que es bastante caro para Argentina, así que van a estar
haciendo un gran esfuerzo. Después de un año se nos dio de cubrir un evento bastante importante. Vamos a estar. Hemos estado en Sudamericanos, hemos estado en torneos internacionales, pero nunca un Panamericano de una disciplina que se va a desarrollar en el Hotel Enjoy, el viejo Hotel Conrad, que existía, que existe. Ahora es el Enjoy, cambió el dueño, digamos. Pero va a estar muy bueno y va a haber karatecas de todo el continente. Y bueno, de hecho ya estamos casi acreditados, te diría, es solamente mandar un mail nomás. Así que por suerte ya tenemos todo comunicado. Y agradezco también a la presidenta de la Confederación Uruguaya de Karate por brindarnos la información, por brindarnos seguramente un poco el alojamiento en alguno de los clubes que se van a alojar algunos de los chicos deportistas. Así que bueno, estamos más que contentos. Se vienen muy cosas muy buenas. Es lo único que puedo adelantar porque es lo único que está confirmado por ahora. Después el resto se irá viendo. Pero bueno, vamos a hablar del campeonato uruguayo. Vamos a empezar a desandar las noticias. Arrancó una nueva fecha del campeonato uruguayo con Deportivo Maldonado, que volvió la victoria contra Rentistas. 2-1, los dos goles de Lucas Biatri. Así nomás, le digo, porque fue el delantero que en su momento tuvo Peñarol, lo dejó ir y ahora brilla en el Deportivo Maldonado. No, seguramente pasemos por el estadio donde juega de local el burgueño Miguel, se le llama, aquí en el Maldonado. Seguramente, capaz que, ¿quién te dice? Podemos hacerle alguna nota a Beatriz. Si andan la vuelta, capaz justamente lo encontramos ahí, que jueves y viernes vamos a aprovechar a recorrer un poco la ciudad de Maldonado también. Así que capaz que, ¿quién te dice que lo encontremos? Pero queda cerca de la terminal, así que es muy probable que tengamos ahí una sorpresita con Luquitas Beatriz. Cerrito Sudamérica hoy, 21:15, mañana Villa Española Fénix, River Cerro Largo, Liverpool Progreso, Nacional Plaza Colonia, el domingo, partidazo, lástima que tenemos tanta fecha el domingo ahí para cubrir para Colón y con el Depro, pero bueno, Nacional Plaza, partidazo 15:30 el domingo, Torque Boston River y Peñarol Wanderers, 21 horas el día domingo, si llega ahí el Tano con todas las cosas, capaz se pone este gran partido de Peñarol Wanderers, que sin duda para mí es uno de los partidos de la fecha con Nacional Plaza, porque están todos metidos ahí arriba. Clausura viene con Wanderers primero, justamente con 9. Plaza viene bastante, pero sí primero la 9. Decime, Tano. Yo el domingo transmitimos el partido con los amigos de Fútbol Multimedia, el de las 12, el de las 12:30. Después tenemos el Depro a las 3 y después viene River Boca y después viene Ñapinda South. Sí, sí. Así que mano me puede pedir, imagínese, le transmito 4 partidos. Déjeme romper las bolas, no sea malo. El domingo 12:30, sí, Liverpool Progreso, que es el partido que va al mediodía. Luego decíamos Nacional Plaza Colonia, Torque Boston River y Peñarol Wanderers son los partidos de este fin de semana. Está entre entretenido el campeonato uruguayo, muy entretenido. Lamentablemente, bueno, Peñarol quedó fuera del Sudamericano, vamos a decir, pero en lo que va respecto al federal, a la tercera división del fútbol uruguayo, mientras me sonó acá, lo teníamos justo en vibradora y lo dejamos en silencio al celular, porque nos siguen cayendo noticias. Lo decía, Salto, Paysandú 0-0, Potencia, Parque Plata 4-2, ganó Parque Plata. Entre ellos los equipos que son más o menos un poco del interior y algunos son clásicos de siempre que están en la tercera, que han logrado en algún momento ascender. Tacuarembó, por ejemplo, ganó 2-1 al equipo Oriental. Después haber otro equipo del interior, Deportivo Colonia, justamente el otro equipo de Colonia, perdió de local 3-2 ante Platense Montevideo. Y se jugará una nueva fecha, seguramente la próxima semana estaremos diciéndolo el día lunes. Con respecto a la Liga Profesional de Fútbol Argentino, ya hoy hay partidos. Aldo Civi Unión 0-0, 17 minutos del primer tiempo. A las 21:15 Lanús Central Córdoba, Godoy Cruz Newell's en el día de mañana. Al igual que Platense Patronato, partidazo ahí para Patronato, va a tener que ganar. Los dos están peleando un poco la zona de abajo, porque sabemos que no hay descenso, pero en algún momento va a haber descenso, así que lo más rápido posible tienen que salir de la zona de abajo. Huracán Arsenal, Atlético Tucumán San Lorenzo, Vélez Independiente, y a partir del domingo tenemos Rosario Central Argentino, Gimnasia Sarmiento, River Boca, el clásico que va a ir por Río FM, obviamente, con la gente del titular deportes, Racing Estudiantes, el domingo 20:15, Defensa y Justicia Talleres, a partir del lunes habrá dos partidos,
el defensa de Talleres, y Colón Banfield ahí cierra la etapa. Las posiciones sigue liderando Talleres con 29, River 27, Estudiantes 24, Lanús 23, 22 Independiente, Boca 21, está todo re parejo, y con 20 están Vélez y Godoy Cruz por ahí, los 8 primeros de los 20 y pico, ¿no? De los 26. Último está Arsenal de Sarandí, Central Córdoba y Platense son los que están más abajo en la tabla. Copa Argentina hubo en la semana y va a haber en la próxima semana, en las próximas semanas venideras seguramente, también, ya que Boca le ganó Patronato por penales, habíamos dicho. Temperley perdió 2-1 con Talleres, con dos goles de el uruguayo Michel Santos. Descontó Ezequiel Rodríguez para Temperley. Próximo miércoles Godoy Cruz Tigre por Copa Argentina 21-10 y Argentino San Telmo iría el otro miércoles 13, 21-10. Así que son los partidos de Copa Argentina que están en el cuarto de final. Ya Boca está en las semis por un lado y Talleres por el otro, así que los dos esperan rival. Sudamericana, bueno, lamentablemente tenemos que decir que bueno, Peñarol quedó afuera, no jugando muy bien el segundo tiempo, sí por él el primer tiempo donde fue muchísimo más que el rival, donde Paranaense encontró un gol medio de carambola, se fueron 4-1 de la defensa de Carbonera, fueron 4-1 solo jugador, dejaron uno libre, gol de afuera del área, y el segundo, bueno, un despiste ahí, toca la pelota un defensor y se mete en el arco, lamentablemente dos distracciones de Peñarol, que, bueno, tenía que ganar 2-0 Peñarol, no 2-0 Atlético Paranaense para pasar, pero bueno, los brasileños no hay con qué darle. Los cuatro equipos por primera vez de un país están en las dos finales de los torneos continentales. Eso lo pudimos chequear a través de las estadísticas del gran Mr. Chip, ahí en gran tuitero de estadísticas, pero lo confirmó y yo no sabía, estaba en duda si alguna vez se había metido algún país con los cuatro, pero no, nunca es la primera vez. Así que Bragantino Paranaense es la final de la Libertadores y la final de la Sudamericana que se van a disputar en nuestro país, aquí en Uruguay. Paranaense Bragantino el 20 de noviembre, por ahora sin horario, veremos luego el horario, y Libertadores también, que ya veníamos diciéndolo, ¿no? Nada más que decir, Flamengo ya había ganado el local, le ganó 2-0 a Barcelona de Ecuador, clasificó la final, y Palmeiras que iba perdiendo 1-0, y casi se lo da vuelta a Palmeiras, pero ahí sobre el final lo empató, y se quedó con el gol de visitante, que bueno, pesa un poco más, así que Palmeiras-Flamengo será la final del 27 de noviembre, también en el Estadio Centenario, con horario a confirmar. Pasamos a lo que es la programación para el fin de semana de lo que va a ser el Federal A, con varios encuentros, muchos encuentros. Lo vamos a estar diciendo y después te voy a dar la palabra a vos, Tanito, que tenés toda la información del Depro. Crucero del Norte ante Racing el próximo domingo, Unión de Sunchales ante Gimnasia de Grima de Concepción del Uruguay, tempranito, a las 11 de la mañana, juega el Lobo ahí de visitante. Claro. Sí, es. Claro, digo, a las 11 de la mañana. Claro, sí, tempranito. Tuvieron que ver, ya deben estar recontra ya, seguramente, ¿no? Habrán noche allá y jugarán tempranito. Central Norte ante Chaco Forever, Depro, como decíamos, a las 15 horas, 14:30 la previa, ahí con Tanito, Chaco Pussi. Depro Sportivo Athletic Club de Las Parejas, un partidazo también. Los dos metidos entre los ocho, sí, está, no, vamos a estar con la gente de Radio Total en pronunciamiento. No vamos a poder estar en vivo nosotros, vamos a estar con la gente de Radio Total por temas logísticos. No vamos a poder llegar el domingo, vamos a estar acá en la consola y preparando todo para Ña Pinta Sauce. Así que igual vamos a tener el relato como si estuviéramos allá con Martín Romero en allí el relato. Claro, porque después se viene el claro, partido de sí. Sauce y se complica muchísimo. Sí, 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 sí. Y el superclásico y todo. Claro, sí, sí, sí. Claro, está bien. Buena opción ahí los colegas de Radio Total entonces. Defensores de Belgrano Villarramayo ante Douglas High, Sarmiento Juventud Unida de Gualeguaychú y Sportivo Belgrano de San Francisco cierra a las 19:30 de la tarde, tardecita noche. Ese partido, Sportivo Belgrano ante Boca Unidos de Corrientes, queda libre. Gimnasia y Tiro, bueno, el Depro está metido entre los ocho, pero sí o sí tiene que ganar el Depro para quedar un poquito más arriba y esperar estas últimas cuatro fechas un poquito más tranquilo. Tanito, ¿qué sabes? Lo único que le puedo decir por ahora es que el Depro presenta un solo cambio, iría Mauri por Cardoso, recordemos que lo expulsaron, jugó con 10 casi todo el segundo tiempo el equipo de Depro, después del gol de
Lautaro Robles el día miércoles y nada más. El Lepro necesita seguir ganando para estar lo más arriba posible. Está metido entre los 8 según la tabla de posiciones. Y bueno, si gana y saca un buen resultado, juega para él. O sea, al Lepro le sigue, no es que le complica otro equipo. El Lepro tiene que hacer lo suyo y listo, y se acabó. Sí, acá por ejemplo estaba viendo, que no lo habíamos dicho, Bellavista que está clasificado en la Copa OFI B para tratar de buscar unos ascensos a la Copa A, que es la original, la Copa más importante del interior, de aquí del Uruguay, pero la Copa OFI A, están casi los dos equipos de Paysandú casi eliminados, solamente Huracán tiene que ganar y esperar que Wanderers Juvenil, que juega de visitante en Artigas ante San Eugenio, tiene que perder, que no es muy probable, pero Wanderers le había ganado acá a Huracán. Pero bueno, nada, no está todo dicho. Puede Huracán clasificar, porque Amanecer ya directamente está sin chances, con 3 puntos, no alcanza los 8 que tiene el equipo de Porongos de Flores, de Trinidad. Así que bueno, ya un equipo totalmente eliminado, Huracán que está ahí con un pie afuera. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa y puede haber batacazo, así que hay que ver, el lunes estaremos con las novedades. Y bueno, Paysandú que sigue por ahora, por suerte, bien, de buena manera, y está casi metido en el octogonal final, que son 4 equipos por grupo, que es lo que se está disputando en la tercera división del fútbol uruguayo. Y nos queda un poquito la Liga de Colón para repasar directamente todo lo que nos queda. Bien. De el fútbol local, porque es fecha clásica. Es fecha clásica. A ver si lo tengo por acá. Yo ya tengo todo, Federico, con los árbitros. Si usted me dijo, si usted me deja, dale, yo se lo cuento. ¿Le parece? Dale, bueno, man, bueno. El sábado, Depro Juventud, Walter Richard va a ser el árbitro de primera división. El partido va a ir a partir de las 18:30 el día sábado. 20:45 en primera, Walter Richard en tercera y va a ser asistente de primera Horacio Martínez, Valentín Palacio el asistente número 2. Campito Defensores el domingo, ¿sí? En tercera especial a las 11, en primera a las 13:15, el árbitro de primera va a ser Fernando Gómez, el de tercera Daniel Arrúa, por lo cual será el asistente también en primera y acompañado de José Estigarribia. En cancha de San José, a las 11:15 en tercera, a las 13:30 en primera, César Vereda va a ser el árbitro, Matías Mendoza el árbitro en tercera división, asistente de primera, junto a Juan Moser. El mismo domingo, 11:15 en tercera división, a las 13:30 en primera, José Checho Ventos va a arbitrar Calle Ancha Chirense, acompañado de Luis Ledesma, que será el árbitro en tercera división, Miguel Sanguinetti, el árbitro asistente. A las 11:30 en tercera y a las 13:45 en primera, Uajay va a recibir a Liverpool, el arbitraje de Jorge Jaquet en primera, en tercera será de Adrián Troncoso, asistente en primera junto a Gustavo Panelo. En Villa Elisa, el CABE va a recibir a San Jorge, a las 12 en tercera, a las 14:15 en primera, Luis Buena va a ser el árbitro de primera división, acompañado de Silvio Pobrosnik como asistente, cuál será el árbitro de tercera división. Podrían ser asistente Ramón Viña o Rodrigo Houlf. Bueno, ahí no está decidido porque según cómo venga con el tema del trabajo los muchachos. Unidos Liebig, va a ser el partido que van a jugar a partir de las 12 en tercera, 14:15 en primera, ¿sí? Allí en cancha de Unidos, Edgardo Fleita será el árbitro, acompañado de María Aranda, que será el árbitro en tercera división, Hugo Barrel va a ser el asistente. Jorge Moreno va a dirimir justicia entre Ñapindá y Sauce, allí en el Francisco Carnemolla. En tercera especial a las 17, allí el árbitro en tercera va a ser Gastón León. En primera división a las 19:15, acompañado de Federico Zufo, Gastón León también asistente en primera. Recordemos, Jorge Moreno, mi amigo personal, vecino de toda la vida de Concepción del Uruguay, va a ser el árbitro del partido Ñapindá, Sauce, transmisión de la radio a partir de las 7, la previa
7:15 el relato de Manuel Santiago Cáceres, el comentario de Javier García Torres. Qué bueno por un lado y qué malo por otro, ¿no? Que no haya árbitros colonenses que abarquen todo lo que hay. Pero qué bueno para la gente de Concepción que pueda venir a arbitrar acá, ¿no? Sí, sí, pero bueno, tuvieron un año y medio al pedo. Y bueno, así es, así las cosas pasan. No pueden capacitar árbitros. Claro, no se pusieron a hacer, se rascan las bolas, básicamente. Sí, ahí está. Es la que hay. Claro. Lo último para terminar este bloque, Tavares definió los jugadores que estarán en la triple fecha de la próxima semana de eliminatorias. Muslera, Campaña y Rogel, los arqueros. Godín, Jiménez, Coates, Araujo, Cáceres, González, Viña y Piquerés, los que están en la defensa. Torreira, Bentancur, Vecino, Valverde, Gorri, Arán, Hernández, Brian Rodríguez, De la Cruz y Torres en el medio. Y arriba Gastón Pedreiro, de Arrascaeta, que jugará la final con Flamengo, no lo dijimos. Agustín Álvarez Martínez, el de Peñarol, se metió ahí en la nómina. Darwin Núñez, otro ex Peñarol. Luis Suárez y Edinson Cavani, que vuelven en esta eliminatoria. Argentina también esperará rivales. Entre ellos se va a dar el superclásico rioplatense, el más antiguo del continente, como puse ahí en las redes. Franco Armani, Musso, Martínez, los arqueros, al igual que Andrada también. Montiel, Molina, Foyt, Martínez, Cuarta, Petzela, Otamendi, Romero, Martínez, Tagliafico, ahí los defensas, Acuña, Paredes, Rodríguez, Domínguez, Lo Celso, Palacios, De Paul, por ahí los mediocampistas, hay una especie de algunos pueden ir de enganche, otros no, Nicolás González, Ángel Di María, Alario, Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Ángel Correa y Julián Álvarez, también los dirigidos por Lionel Scaloni. Se vienen las eliminatorias en la próxima semana y Uruguay va a jugar con Argentina, Argentina-Uruguay. Este va a ser el partido en el Monumental, así que corazón dividido ahí para algunos, otros hinchando por Uruguay, otros hinchando por Argentina. Va a ser un partidazo, sin duda que va a ser un partidazo, que Uruguay, rascando un empate, como siempre, venimos al pelo. Decirte, Tanito, para cerrar, las cuatro estrellas de la camiseta celeste, como es de público conocimiento, FIFA confirmó que la camiseta de la selección uruguaya mayor masculina continuará exhibiendo sus cuatro estrellas, obviamente, bien, como siempre, que simbolizan las medallas, de oro conseguidas en los Juegos Olímpicos del 24 y 28, ya que en ese momento no había mundiales, ajá, y después los mundiales de FIFA del 30 y el 50. O sea, esos títulos, Juegos Olímpicos, son los dos únicos Juegos Olímpicos de la historia que se nombran como títulos mundiales también. Por eso la aclaración de la AUF por parte de la empresa Puma y por parte de la FIFA, que Uruguay sigue teniendo cuatro títulos mundiales, entre ellos dos Juegos Olímpicos y dos mundiales. Clarita la cuenta, dijo un paisano, y estaba... Después te la cuento otro día. Bueno, le cuento lo último antes de irnos a la pausa, porque me están llamando. Las entradas para el torneo federal, porque vuelve el público también al torneo federal. Sí. $600 de Pro Esportivo de las Parejas, ¿sí? Jubilados, pensionados y damas, $200. Menores, seguro, $100. Así que bueno, bien, $600 las entradas para el torneo federal. Sí, dentro de todo, una entrada bastante accesible, me parece, para ver un partido de fútbol. Así que vuelve el fútbol con un aforo del 50% al torneo federal de fútbol, Federico. Si le digo que son casi $200 uruguayos, le estoy diciendo que es un regalo. Sí, más o menos. Acá también, sí, acá no se ve. Acá no se ve un espectáculo deportivo por ese dinero, ¿eh? O sea, no. Tenemos, hablando de ese dinero, algunas otras novedades con respecto a las entradas para ver a los chicos del Team Nicolás Camino, que se van a Paraná, me parece, a competir. Luego, en un ratito nada más, vamos a dar la nómina de los chiquilines, que están viajando ya en estos momentos. Así que, bueno, agradecemos ahí que nos mandaron la información. Se ve que, como siempre, nos escuchan. Así que agradezco un montón. Las novedades, ya te digo, los chiquilines que van a estar, antes de irnos a la pausa, que si no me voy a olvidar. Diré que me están llamando. María Sáenz, Román Peralta, Federico Bosón y Chucky Roldán estarán los chicos en Paraná del Team Nicolás Camino, compitiendo por defender algunos cinturones, otros para ir buscando más puntos en el ranking. Tanda y volvemos. Bye.
95.5 Río FM. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. Y yo quería dejar mi tiempo para el handball y me dijo, ay, pero no conocía lo que era el deporte de en federación y nunca había ido a un club como así a hacer deportes en sí, como la mayoría capaz que puede arrancar. Sí me habían invitado varias veces, pero no me había acercado. Y bueno, a los 16 años recién fui a un equipo, gracias a una amiga, al San Pablo, Ulbra, y ahí jugué, empecé a entrenar, pero no jugaba en los partidos porque no me quería federar, para poder seguir jugando en el liceo, cualquiera. Y después de ahí, el segundo año, sí jugué, y éramos muy pocas. Mi generación, a veces nos llevábamos al número de los partidos, para los partidos, jugábamos 4 en cancha, 5. Y me citaron a una preselección juvenil. Otra cosa, yo ahí no tenía ni idea de lo que era el deporte, o sea, era totalmente diferente lo que se jugaba, lo que estaba acostumbrada. Y ahí cuando conocí eso fue como, bueno, había mucho más y empecé a entrenar y me empezó a gustar también, conocí un montón de gente que restaba para encarar. Y ahí al final de ese año yo terminé yendo a un mundial juvenil en Dominicana. Tremenda experiencia, jugaba como extremo derecho ahí en ese momento. Y en realidad fui citada porque era una jugadora súper alta, zurda, ¿no? Y había aparecido recién ahí, y fue como, bueno, venite a entrenar, pero nunca había salido a correr en mi vida, no sabía lo que era una pesa, estaba súper de atrás con toda la gente que había empezado a jugar con 8 años. Y ahí, un verano ahí, unas de mis compañeras de selección me invitaron, che, ¿no querés venirte a jugar a alemán, que va a armar un equipo de mayores, el colegio alemán, en Montevideo? Y yo he conocido a muchas de ellas que estaban en la selección, y bueno, sabía que recontra iban a entrenar, que le remetían, me había llevado muy bien, y yo estaba como que me había aprendido algo que me gustaba mucho, que era una forma de entrenamiento y de dedicación y eso, y dije, sí, obvio. Eso fue en 2011, y ahí, desde que llegué a Alemania, estuve ahí hasta que me apareció la posibilidad de jugar en España. Yo había tenido de más chica posibilidades de jugar, me habían hablado por si no quería ir a jugar a Italia, y yo estaba en el liceo todavía, súper chica, no me animaba mucho. Tampoco veía, o sea, no se me ocurría, ¿no? O sea, simplemente de no conocer lo que es otro nivel, de que acá no llegaban a verse partidos de Europa, o no era común ni siquiera, no había jugadoras jugando fuera como para decir, tengo la experiencia de tal, o puedo preguntar, o sé que esas cosas pasan, de hecho, no sé, como que incluso cuando me citaron una selección fue, hay una selección de handball, ¿qué será hacer una selección, no? O sea, por lo menos dentro de mi entorno era algo como muy utópico. Y bueno, de ahí a, o sea, esto fue desde 2011 hasta 2018, estuve jugando en alemán, y a fines de 2017 me escriben de España. Ahí, bueno, yo he tenido alguna experiencia más, varias experiencias en selección, entonces conocí a gente que había jugado afuera, de hecho una de las selecciones, la última había jugado con una uruguaya que vive en España desde que es chica, que Uruguay ni siquiera sabía que esa jugadora estaba jugando en la primera división de España. Pero bueno, la había conocido a ella, y ya tenía un poco más de referencia, también el idioma, saber que es una re buena liga, ¿no? Porque Italia tiene un nivel bastante más bajo. Y bueno, como que me apareció una posibilidad súper inesperada. Por Facebook me contactó una persona de un equipo de la primera división de España, y ahí yo que digo, es esto también, ¿no? Y era así, pero es verdad. y después, bueno, si lo querés seguir haciendo graciosa la entrevista, contanos las peripecias que ha tenido de irte de una punta a la otra, y qué te llevabas en el tren, en el viaje. Dentro, no sé si sabes de lo que te hablo.
No sé si de un equipo a otro me estás hablando o en el mismo equipo de viajar por todo. No, no, claro, en las prácticas. Para ir a una práctica o para ir a tu casa, las horas de viaje que metías y qué te llevaba. No, allá en España. No, en España nada, para ir a entrenar. No, sí. Eso fue tremendo cambio. Acá en Uruguay me pasaba. En Uruguay me pasaba que, bueno, la primera vez que me contactaron para irme, yo, me quedaban 4 materias para recibirme. Y dije que no, porque era por media temporada y yo dije, si me voy ahora, no sé si voy a poder enganchar cuando venga. Yo acá trabajaba, estudiaba y entrenaba. Entrenaba con el club, entrenaba si había selección con selección, entrenaba preparación física extra. O sea, yo vivo en el oeste de Montevideo y todas mis actividades quedaban en la otra punta de Montevideo. O sea, yo salía de mi casa con... a las 7 de la mañana con las cosas para la facultad, para el trabajo, otro bolso con las cosas para entrenar y llegaba a mi casa a las 12 de la noche. O sea, yo llegaba a mi casa a cenar, desarmar el bolso, armar el bolso para el otro día y tenía 5 horas para dormir con suerte. Había preselecciones en verano que dormía 4, todo el tiempo pidiéndole a gente para quedarme a dormir en la casa, para dormir un poco más, puedo bañarme ahí para poder ir a trabajar después de entrenar. Metíamos doble horario en un lado... 7 de la mañana físico y después de 10 a 12 de la noche cancha. O sea, en Montevideo tenía una vida súper saturada. Al final, cuando me recibí, la oferta de España seguía estando para una temporada entera. Y ahí fue el primer lugar que me fui, que fue a Málaga, en julio de 2018. Las temporadas allá son de septiembre a mayo, porque está su año, o sea, las estaciones son opuestas acá. Y entonces, en general, te hacen viajar a fines de julio, agosto es pretemporada, que es verano todavía, y de septiembre a mayo son la temporada regular, digamos. Y después, junio y julio, que es su verano, no tenés contrato en general. Por lo menos en España es así, te contratan por 10 meses, no es por un año. Me fui a Málaga, que fue el primer lugar donde estuve fuera. Entonces, julio de 2018, y todo lo contrario, llegué allá y tenía... mi día entero dedicado al handball. O sea, me daban una casa, me daban un sueldo ahí como para arreglarme, algunas comidas estaban arregladas para que fuéramos a comer en un restaurante, y tenía muchísimas horas de entrenamiento, pero no hacía otra cosa. O sea, en un principio se había hablado como que pudiera trabajar de algo también para complementar ese sueldo. Después el club como que no estaba ahí muy de acuerdo con que las jugadoras trabajaran, porque trataban de que fuera lo más profesional posible. Entonces, bueno, todo lo que no había dormido los últimos 5 años, lo dormí. Dormir horas reales, poder estudiar handball, que te ponen los clubes en general, son muy, muy cerca del club, entonces a 10 minutos caminando, estábamos en una ciudad hermosa, iba en bici a entrenar, después si quería nos íbamos a la playa, volvíamos, siesta obligatorio casi siempre, como bueno, chiquinas descansen, porque, no, una logística, todos los días de la semana entrenando, algunos días doble horario, algunos días más físico, otros días más táctico, tenés video, analizás a los rivales antes, analizás lo que hiciste, bueno, está esta jugadora, tenemos que hacer esto, vamos a no sé cuánto, después del video te vas a entrenar, entonces ya sabés qué es lo que estás preparando, para qué, no. O sea, un mundo paralelo. Y ahora claro, la diferencia del salto, ¿no? Del amateurismo total, como es Uruguay, a irte a nivel profesional directamente. Sí. Y todos los saltos que fueron pasando para mí eran siempre mucho más allá de mis capacidades. Y bueno, estaba remando con muchísimas, muchísimas ganas. No, la diferencia era abismal. O sea, yo llegué allá y realmente había un escalón a cubrir que era muy, muy grande. Pero, agradecer que haber tenido la oportunidad y las ganas y la voluntad de haber laburado tanto, porque realmente cada entrenamiento era una sobredosis de información, que incluso llegaba a mi casa a veces y podía escribir en un cuaderno, bueno, lo que hice hoy, lo que tengo que mejorar, lo que me equivoqué, lo que me corrigieron, preguntándole a todas las compañeras que tenía cerca, ¿y esto por qué? ¿Y esto no sé cuánto? Adaptarte a una nueva cultura, el idioma... es el mismo, pero no. también, de verdad, o sea, en el momento en que estaban dando indicaciones, como que más tranqui, porque cuesta también engancharse, vivir con gente que nunca viste en tu vida,
Nada, tremenda experiencia. Y bueno, también empezar a arreglarte sola en un montón de cosas que, bueno, estás a destiempo con toda la gente que conoces. O sea, fue un cambio, una experiencia, un crecimiento en todos los sentidos. Los viajes. Contanos para vos, ¿qué tan lejos está Uruguay en algún momento de profesionalizar el handball? En algún momento, sea pronto, sea largo. Creo que estamos medio lejos, ¿no? Creo que es tan lejos que no sé, yo no podría decirte un número de años. No porque sea infinito, sino porque me parece que en la infraestructura y en el momento en el que estamos ahora, no se puede hablar de que es un paso de los que siguen. O sea, me parece que hay otros pasos previos a dar. Profesionalizado me parece que no. Por ahora no está en la mira. Bueno, acá en el interior, como vos sabés, te había dicho por privado, en Paysandú hay una liga pequeña de juveniles. Después, bueno, cada departamento acá en el interior tiene su equipo, en la U16, U19, que la Federación Uruguaya está regionalizando, la Liga Norte, Liga Este. ¿Cómo ves eso? ¿Pensás que en algún momento se puede unificar todo como una liga nacional? La verdad es que me parece súper importante. Siempre lo hablo con muchísima gente de que, bueno, tras que somos un país que tiene poca gente en comparación, ¿no?, con otros países, estamos limitando, por ejemplo, el seleccionado nacional a los equipos de Montevideo, o sea, a la mitad de la población. Me parece súper importante que sea un proyecto, entiendo que es a largo plazo, me parece que está buenísimo que desde las formativas se vaya como logrando unificar, hacer intercambios, que haya ligas regionales, pero que todo logre en algún momento acoplarse a que se pueda desarrollar más el deporte, que jugadores y jugadoras puedan ser vistos, que puedan competir con lo mejor que hay en el país, que encuentren también una infraestructura donde eso pueda construirse y mejorar. Y me parece que está bueno que si es, por ejemplo, ahora en etapas formativas, después esas formativas que ya tuvieron la experiencia, cuando lleguen a la etapa mayor, capaz que, bueno, que las ligas vayan avanzando también junto con su crecimiento, ¿no? Que lleguen a mayores y tengan la posibilidad también de seguir jugando en federación. O sea, si se quiere. Sé que hay un tema de recursos que no se puede salvar en este momento, pero también me parece que con los recursos que hay posibilidades de mejorar la infraestructura y la inclusión, digamos, de todos los departamentos. ¿Pensás que ahora este complejo que se le está instalando ahí cerca de Canelones, ahí en Montevideo, va a servir mucho para tener un campus propio para la selección? Cualquier selección, sea femenina o masculina. Sí, total. La verdad que siempre hemos tenido un lugar que hay que agradecer. O sea, hemos entrenado donde entrenan los planteles de la selección de rugby. Ahora estamos haciendo físico donde entrenan los deportes de combate, que es la fundación Vamos a Ganar, creo que se llama. Y siempre hay compartido, ¿no? Está además que sigan creando espacios y que ni ahí me parece que hay que decir, no, que sea solo para handball, sino, no, bueno, hay un espacio más, si handball lo puede usar, buenísimo, y que si otros deportes que no están encontrando espacio pueden usarlo también, o sea, hay que recordar también que hay muchísimos deportes que están en las mismas o peores condiciones y que se sume a otro lugar más, es fundamental. Y Y otra cosa más, digo, a destacar, el apoyo un poco del Estado en ese sentido, que tiene que apoyar mucho más, y el apoyo de empresas privadas para que, bueno, realmente la selección no pague ningún pasaje. He visto que otras disciplinas no tienen, lamentablemente, los fondos, pero ustedes en este caso sí. Sí, ahí también es una de las cosas a las que me refiero, de que se puede hacer más. El tema de visibilizar es súper importante y justamente que aparezcan los privados. Yo creo que los fondos públicos siempre se va a estar pidiendo un poco más, como en todo. Pero bueno, hay repartos que son como son, que está buenísimo esperar que sean un poco más y que cubran, pero también hay muchas necesidades fundamentales de la vida más allá del deporte, que se podrá hablar de que algunos tienen mucho más y que otros tienen mucho menos, pero bueno, es lo que hay. Pero me parece que está la posibilidad de que se pueda difundir más y que atraer a los fondos privados para ayudar a esto mismo que vos decís. Me parece que no es que para un proceso de selección, bueno, en 2 meses hay un campeonato, vamos a juntar plata. No, eso no puede ser, tendría que, a mi entender, tendría que sostenerse en el año, por ejemplo,
eso, lograr que se difunda, hacer sorteos, hacer actividades donde se vea gente jugando al handball, que se vaya a lugares fuera de Montevideo, que se hagan clínicas. Entonces, todo eso van a haber empresas que van a querer aparecer, que van a prestar nutrición, asesoramientos, preparaciones físicas, lo que sea, cuidados médicos. Bueno, ahí esperemos que funcione. Vamos a esperar nuevamente a Yara y empezar la entrevista. Bueno, respecto a cómo veo mi futuro, la verdad es que en este momento no tengo mucha idea, si bien sé que me voy a quedar acá en Uruguay este diciembre, después de eso, no lo sé. Tuve 3 años fuera, fue una muy, muy linda experiencia. Aprendí, crecí muchísimo, pero bueno, también hay otras cosas de las que quiero disfrutar, y bueno, me pareció que estaba bueno venir un tiempo para acá, así que por ahora no lo tengo muy claro. Ya lo veremos. Y bueno, en cuanto al campeonato, posibilidades hay siempre. La verdad es que creo que Brasil y Argentina, que siempre han estado un paso por arriba, Brasil sobre todo, muy muy despegado. Argentina, que hace años que le viene metiendo tanto a nivel nacional como internacional y con jugadores afuera, están muy, muy firmes. Y bueno, sabemos que los rivales a vencer son Paraguay y Chile, que bueno, Paraguay es el primer partido además, y juega de local. Son equipos que también están metiéndole mucha... que están como que... aportando mucho al crecimiento del handball, ¿no? Invirtiendo, era la palabra que estaba buscando. Y bueno, tenemos un plus ahí de siempre, desde las ganas, y de que sabemos que sacamos fuerza y ovarios de donde no los hay, por así decirlo, para poder ganar esos partidos. Así que la fe intacta, porque si no, no estaríamos en esta preparación, dejándolo todo, todas. Trabajando y sacando horas de donde se pueda para entrenar, con la ilusión intacta siempre, pero también con realismo, sabiendo que es duro, lo va a hacer desde el partido 1 hasta el último, que jugamos un partido por día, todos contra todos, y cada gol va a contar, porque va a ser por puntos, que se va a definir todo, así que es muy importante. Y bueno, creo que todas podrán decir lo mismo, ¿no? Que el esfuerzo a veces tiene que ganarle a la infraestructura que hay por detrás. Creo que lo importante es entrar concentradas en campeonato. Por suerte ahora tenemos una concentración en Florida hasta el lunes, donde vamos a poder entrenar juntas y convivir también, como que ya para entrar en la experiencia campeonato, y el lunes ya viajamos temprano para jugar el martes en el campeonato. Y después, para clasificar, tenemos que quedar como mínimo terceras, porque viajan 3 al mundial, y no, Uruguay no ha clasificado, no clasifica desde 2011, hace 10 años que la selección mayor no va a mundial. Entonces, bueno, hoy en día el objetivo, se llama la frase de las elecciones, por la vuelta, que Uruguay vuelva a estar en un mundial mayor, es el objetivo máximo, y ahí vamos a estar para darlo todo. Y bueno, nada, muchas gracias por este espacio, por la difusión de este deporte, que me parece súper importante. Espero ayudar, y nada, estoy disponible ahí para lo que se necesite. Un saludo a la gente que está siempre bancando, familias, amigos, amigas, todo el apoyo que se siente siempre, que es súper importante. Bueno, a la gente que llegue esto y a quienes practican o son cercanos a este deporte, muchas gracias, y que no se pierda la oportunidad de creer que ningún objetivo es inalcanzable. Yo, la verdad que sí, capaz que me lo hubiera creído un poco antes, incluso podría haber vivido esta experiencia desde más chica, algo que súper recomiendo, que el esfuerzo tiene su recompensa, que
no importa lo lejos que parezca que estén, si se entrena, se consigue. Y nada, que hay un mundo entero para descubrir al respecto. Así que bueno, muchas gracias, un saludo para todos y estamos al habla. 95.5 Río FM. A dos orillas deportiva. A ver si lo tengo por acá y me recontra acuerdo del apellido. Creo que era. Bueno, se me fue. No ingresó Alejo igual, no tuvo minutos. Pero bueno, los tantos por el lado bancario: Mora 17, Ortega 2, Jiménez 22, Cerone con 10, Osuna 9, Wagner 3, Martín Lencioni con 3, Derossi 9 y no ingresó acá, aclaran. Alejo Reisegor, no sé si estaba lesionado o no, pero levantó la copa, vimos fotos ahí, así que nos alegramos mucho. Gran gurí Alejo ahí, el padre ahí, toda la familia. Toda una vida en la Unión, y bueno, por diferentes motivos de estudio y obviamente de básquet, se fue a jugar a Centro Bancario, así que las felicitaciones ahí al uno de los tantos verdes blancos de la zona ahí, porque bueno, está BH también, que también tiene los mismos colores. Por otra parte, tenemos el rugby. Porque los Teros, la selección uruguaya, busca a nivel masculino meterse en un nuevo mundial, el Francia 2023. Los Teros por subir el siguiente escalón, clasificar al mundial como el mejor de América, uno de los mejores de América, ¿no? Argentina ya está rankeado uno de los mejores. Uruguay disputa la eliminatoria ante Estados Unidos buscando el pasaje directo a Francia. Mañana va a jugar a la hora 21, así que bueno, veremos cómo viene todo, cómo viene la mano, ¿no? Porque justamente lo pasa la cadena nueva de Star Plus. Esta no la tengo, ni ahí, no la tengo. Vamos a ver cómo podemos hacer para engancharlo. Ya estamos haciendo tratativas ahí para buscarlo de otra forma. Pero bueno, lamentablemente esta señal nueva que tiene Star Plus, Star Más, es la que pasa, la que tiene los derechos. El sábado 9 de octubre es la revancha en el Estadio Charrúa. Así que estaremos re pendientes de esto porque Uruguay, si clasifica, ya es la cuarta vez consecutiva que se mete, tercera o cuarta vez consecutiva que se mete a un mundial. Así que la veo bastante viable por lo que tenían entendido los entrenadores que hemos entrevistado haciendo notas del Trébol, por ejemplo. De hecho, una de las notas que teníamos la vez anterior fue su técnico Mateo Durán, que nos decía que lo veía seguramente en el Mundial. Central Entrerriano es el equipo que va a enfrentar a Colón Rugby Club este fin de semana. No tenemos los horarios y el día, si es el sábado o el domingo, pero próximamente lo vamos a anunciar en las redes, porque tuvo unos problemas ahí en la compu, me estaban diciendo. Pero hablando de Colón, justamente, y del rugby, uno de los chicos fue seleccionado. Para el Seven de Entre Ríos, Valentino Campo. Tenemos varios de toda la provincia, pero el único de Colón Rugby Club, Valentino Campo, en el Seven de mayores, preseleccionado de Entre Ríos. Así que un fenómeno, bien por ahí por el Club Colón Rugby Club, que bueno, viene trabajando muy de buena manera hace muchísimo tiempo. Y bueno, se hacen notar siempre los chicos, ¿no?, que van a las selecciones. Por otra parte, tenemos lo que va a pasar con el Trébol. Aquí este fin de semana no juega la primera, pero sí lo van a hacer los gurises juveniles. En Montevideo jugarán mañana a las 14 horas la categoría intermedia con Montevideo Cricket Club. En Punta del Este, 11 horas la M19 con los Lobos, el Club de Lobos. Y domingo 3 de octubre en Paysandú, la M13 jugará con el equipo Fundadores de Nueva Helvecia. Y también el M17, menores de 17, o la U17, con círculo también ahí de Montevideo. Así que jornada a todo deporte. Seguramente el domingo no sé si vamos a poder estar en un duatlón que se va a hacer de manera amateur aquí en Paysandú. Mañana nos vamos a Yun, a la ciudad que queda más o menos a 60 kilómetros de aquí de Paysandú, el departamento de Río Negro, esta ciudad que se llama Yun, que queda muy de pasada como para el lado de los que van a Montevideo o los que van a Trinidad, por ejemplo, de Flores, al sur, digamos, de nuestro departamento, al otro departamento, Río Negro. Ahí es donde se va a cumplir una nueva fecha del hockey. Una nueva fecha del hockey, de la Unión de Hockey del Interior, de aquí del Uruguay. Y hablando de hockey, tenemos la novedad
que nos pasa Mariano Magallán. Vuelven a jugar las chicas, las Loritas. Este sábado juegan con la primera y la reserva, la segunda fecha, porque habían quedado libres en la primera, de la Liga de Hockey Centro Sur Entrerriano, ante Hockey Club de Concepción del Uruguay. Creo que juegan en el Polideportivo Municipal, por lo que me dijeron. Y el domingo, o lo que vi en las redes, mejor dicho, porque algunas cosas me dan el domingo, juegan dos partidos en San José de Primera División, ante Sporting y Sarmiento, ambos de Gualeguaychú, que es otra liga que sigue la Asociación de Hockey Sur Este Entrerriano. Así que saludo ahí para toda la gente de Ñapindá. Que bueno, los chicos también están entrenando para ser amistosos y demás, y nos estaban contando Mariano, así que el saludo para ellos ahí del hockey de Ñapindá. Cambiamos directamente de tema porque se vienen una cantidad, pasó una cantidad de cosas en el deporte, en el polideporte argentino. Una de ellas, Giselle Soler, es campeona mundial de patín artístico. El mundial de patín artístico ya está en proceso y en estos dos primeros días se destacaron varias medallas para el plantel argentino. En figuras obligatorias, el oro de Gigi Soler, como le dicen Gigi, y en junior, el oro y la plata para Berenice Yoko y Milagro Porto. Esas fueron las chicas, también compitieron Leila Ciar y Camila Coscarelli, que quedaron en la disciplina inline senior, cuartas y quintas, y en figuras obligatorias en rama masculina, senior, el cuarto y quinto escalafón fue para Facundo Fina y Esteban Bojorge. Hablamos con Fede Bengolea de Colón, no pudo viajar al Mundial por temas económicos, pero nos aseguró que para febrero va a ir al Sudamericano de Ruedas en Argentina, obviamente es en su país, y van a hacer un gran esfuerzo para volver a un gran patinador que no haya estado en este Mundial. Pero bueno, obtuvieron no solamente Gigi Soler el oro, sino la plata de Anabela Mendoza, que fue cuatro veces campeona del mundo. Quedó vicecampeona y metieron campeona y vicecampeona o subcampeona las chicas de Argentina. Esto sigue, va para largo porque la semana que viene siguen en otras ramas del patín. Hoy continuaron el solo dance, junior damas, donde no había competidores argentinos, pero el sábado con tres equipos de pequeños shows que hacen de varios patinadores, entrarán con tres equipos y además mañana está la ceremonia inaugural, más allá que esto haya arrancado en plena semana, digamos. Después tenemos el Nacional de Karate que se desarrolló en Argentina también, con todos los ganadores, vamos a nombrar algunos, algunos de estos chicos y chicas van a estar en este Panamericano de Punta del Este. De hecho, estamos viendo, les preguntamos a ver en qué venían, porque no tenemos mucha novedad de si vienen en buques, si vienen en ómnibus, si vienen en autos particulares, porque como está el tema del puente acá, que no se puede estar, todavía no está totalmente liberado, porque eso es en noviembre aquí en Uruguay, allá como que sí. Entonces capaz tienen algún permiso especial por competidores y abaratan gastos viniendo en autos o en alguna combi o colectivo. Así que eso es para más o menos ir viendo, no solamente de un poco de chusma, sino literalmente para ver cómo se maneja el deporte argentino, si realmente pueden venir aquí a Uruguay a competir, si tienen que traer el hisopado, aparte si están vacunados o no. Estamos averiguando a ver para más o menos saber cómo vienen los demás deportistas de otros países, ¿no? Al Uruguay, ya que se viene el Panamericano de justamente de karate. De los chicos ganadores, Brian Brizuela hasta 60 kilos, Gonzalo Navarro hasta 67 kilos, Juan Salsench hasta 75 kilos y Juan Cruz Minuet, algunos de ellos estuvieron en el preolímpico, lamentablemente no pudieron estar en Tokio 2020, que se hizo este año, hasta 84 kilos ahí Minuet. En tanto en rama femenina, la más destacada, Juliana Novak, hasta 55 kilos, Laura Díaz Cano, 61 kilos, Fiorella Costa Gamarro, hasta 68 kilos, ahí los competidores de karate, que se viene ahora el Panamericano del 18 al 25 de octubre, más precisamente del 21 al 23 más o menos, que son las competencias en esta disciplina. Argentina es finalista, estamos hablando del fútbol sala, el clásico se lo llevó Argentina ante Brasil con goles de Constantino Vaporaki y Cristian Morruto. De esta forma consiguió el pase a la final tras vencer en la semifinal a Brasil por 2-1 en el Kaunas Arena, ahí de Lituania. Increíble lo Argentina, que ya había salido campeón hace 2 años. Me acuerdo que vi la copa que ganaron en una Expo Fútbol que hubo en Montevideo cuando se hacían la Expo Fútbol, con toda la cantidad de equipos internacionales y demás. Me acuerdo que vino Boca,
vino River, vino la misma AFA con algún puesto también. Y trajeron esa copa. Me acuerdo, tengo por ahí la foto de la Copa Mundial que ganó Argentina de fútbol sala, aparte de la Copa Argentina, que la pude tocar en su momento, y la Libertadores, que justo en ese año, o unos años anteriores, había ganado San Lorenzo. Así que bueno, tenemos ahí el recuerdo y las fotos de esa copa que había ganado Argentina. ¿Se vendrá en la segunda? Veremos. El domingo a las 14 horas es la final ante Portugal, un partidazo. Aclaremos que Cristiano Ronaldo no juega al fútbol sala, por las dudas. Yo creo que Argentina tiene todas las de ganar, son unos fenómenos. Tienen unos de los que hay que poner en la cancha, tremendo. La verdad que contagia muchísimo el fútbol sala. Una lástima que no hay mucho en la zona, pero sí acá. Y este fin de semana, si vamos, seguramente es el mismo sábado, que justamente venimos de otra ciudad, para ir a cubrir uno de los partidos del fútbol sala, porque acá se creó una liga de fútbol sala. Se reflotó la liga, porque había pandemia y bueno, hace mucho tiempo que no se hacía. Y acá nos pasaron los partidos este sábado: Wanderers, Plaza Colón y Midland ante River. Esos son los cuatro equipos que por ahora siguen en este fútbol sala, una liga de cuatro por ahora, pero de varios equipos ya para el año que viene aseguraron su continuidad, porque había uno que no tenía mucho los jugadores, no completaban y bueno, se tuvieron que bajar, pero ya había seis o siete equipos confirmados para el año que viene. Así que bueno, estaremos ahí en el Club Pipe Cup aquí de Paysandú con este Liga de Fútbol Sala. Nos olvidamos decir, 14 horas la final, Argentina-Portugal Fútbol Sala, se va a ver por TV Pública. Así que totalmente libre, también los que tengan la señal DirecTV Sports, lo pasan también, porque es la única manera que lo podemos ver, por acá, por la forma internacional. Así que nos ponemos muy contentos si Argentina en este caso gana el Fútbol Sala. Uruguay no pudo clasificar al Mundial, si Argentina, que es realmente potencia. También Argentina accedió a las semifinales de la Copa Davis Juvenil. El equipo albiceleste de sub-16 superó en cuarto de final a República Checa y ya tiene rival confirmado para la próxima ronda. El conjunto femenino, por su parte, cayó en el reclasificatorio ante Rumania por la, vendría a ser, Copa Davis femenina, pero se llama Billie Jean King Cup de la categoría sub-16, así que bien por los chicos, que el próximo rival, acá lo tenemos por acá, a ver si lo tenemos, creo que era Rusia, la tienen bastante complicada los chicos, pero nada, es imposible en el tenis y en cualquier deporte, pueden ganarle a cualquiera. Por ahí lo del tenis, mucha noticia argentina, la verdad, muchísima. Tenemos acá, bueno, hablando de tenis, creo que fue una de las noticias de la semana, una investigación que hicieron uno de los compañeros aquí de Argentina Matar Deporte, donde escribimos, la escasez de pelotas, de pelotas de tenis, literal, ¿no? Debido a las restricciones, afecta al tenis argentino. Las trabas en las importaciones y la reducción de insumos en las fábricas nacionales generan una baja de cantidad de pelotas. La Asociación Argentina de Tenis trabaja para que la situación no afecte a los certámenes formativos. Estamos en un tema muy complejo. Es por eso que la Asociación Argentina canceló algunos torneos juveniles, ya que esta cuestión influye no solo al momento de competir, sino también de entrenar. Además de las trabas al momento de las importaciones, y bueno, complicadísima la situación en algunos deportes también. Vi el atletismo en la semana, que algunos chicos, de forma, entre comillas, no convencional o ilegal, pónganle, compiten para ganarse su sueldo. Lamentablemente hay carreras de calle o carreras de pista que arman como pueden y compiten ahí, y por dinero. Una lástima que por ahora en algunos deportes esté así, porque la situación económica por ahora que cruza Argentina no es del todo favorable, y en estos deportes, en algunos deportes que se necesitan cosas importadas, lamentablemente las pocas fábricas nacionales que hay no llegan al stock correspondiente, se complica, y en este caso el tenis se complicó bastante y están desapareciendo pelotas. Ojalá que en algún momento se pueda reponer y Argentina esté mejor que lo que está ahora, que hay bastante falencia en algunas cosas deportivas, por lo menos, hablando de la parte deportiva. Hablando, ¿no?, de estas organizaciones que Argentina tiene que cumplir, porque el año que viene se vienen los Juegos Suramericanos Juveniles, uno de los dirigentes, de apellido Musetta, dijo que Rosario 2022 va a ser parte de un acontecimiento histórico. Rosario realizará los Juegos Suramericanos de la Juventud,
y tuvieron la palabra aquí uno de los representantes de la organización. Rosario se vestirá de gala durante el 2022. Cerca de 200 días faltan para que se realicen los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud, evento que alberga a los chicos entre 14 y 17 años. Las anteriores ediciones fueron en capitales de países. En 2013 se celebraron en Lima, Perú, mientras que fue Santiago de Chile. Esperemos estar, creo que es en el mes de abril. Está lindo, está muy bueno. No, Rosario, yo he mejorado muchísimo la cultura de Cuba y no conozco Rosario, así que es una linda oportunidad para conocer el monumento a la bandera, si mal no recuerdo, creo que es en Rosario, y la hermosa ciudad de Rosario, que tiene obviamente el estadio de Newell's, el estadio de Rosario, y muchas conexiones más que tiene esta ciudad, que no va a ser solamente deportiva, sino que seguramente muchos colegas irán a viajar a cruzarán las fronteras el año que viene, que seguramente se pueda normalizar todo, y bueno, se podrá ir a Rosario y seguramente ya confirmaron aquí, estoy viendo el Odesur TV, que es el juego sudamericano. Así que te cuento, Tano, para cerrar esto y presentar la nota que tenemos ahí, Aldo Civi está perdiendo 2-1 ante Unión de Santa Fe, quedan 15 minutos, justo acá lo enganchamos en la televisación, y a las 21:15 Lanús Central Córdoba, que es el partido que resta de esta primera etapa de la jornada 14, porque va a seguir mañana y el domingo, y parte un poquito también el día lunes. Estuvimos en la semana haciendo notas para nuestros ambos programas, de parte de allá y parte de acá también, con la gente de la Plaza de Deportes, torneo de pico, la gente de este nuevo deporte que han incursionado aquí en Paysandú, la gente del Club Atlético Centenario Uruguayo metiendo pickleball, una especie de mini tenis, ping pong y algunas cosas mezcladas ahí con badminton también, este nuevo deporte ahí que nos pasaron los resultados. También estuvimos con Natalia Camacho, directora de la piscina de la Plaza de Deportes, y Mateo Arbiza, presidente también de la Plaza de Deportes en el ámbito de atletismo y polideportivo. Cuando quieran, nomás los escuchamos. Culminamos hoy domingo con nuestro segundo encuentro de pickleball, organizado por la Asociación de Pickleball del Uruguay. Jugamos en Tenis Tona, un club en Carrasco Norte, integrante de la asociación, junto con el CACU, Club de Paysandú, y con la gente de Maldonado, que tiene sus canchas en el Cantegril Country Club, allí en Punta del Este. Contamos con la presencia de más de 40 jugadores, vinieron parejas de Punta del Este, y vinieron 4 personas de Maldonado también, y de Paysandú tuvimos el honor de recibir al presidente de la asociación, junto con 2 promesas jóvenes, 18 años, Federico y Enzo. Jugamos torneos, 2 torneos hicimos, porque no estuvimos siempre las mismas personas. Algunos se repitieron sábado y domingo, otros solo fueron sábado y otros solo el domingo. Así que hicimos 2 torneos. En el primer torneo salieron campeones los muchachos de Paysandú, Federico y Enzo. En segundo lugar, Lucas, con Rubén, que es el vicepresidente de Maldonado. Y en tercer lugar, quienes habla, Fabricio con su hijo Maximiliano. El día domingo organizamos otro torneo y resultó campeón el presidente de la APU, lo dejamos ganar, junto con su primo Andrés. En segundo lugar, Andreina, una vecina que de ahí de Tenistona, vive en unas pocas casas, que se sumó recientemente conmigo, Fabricio, y en tercer lugar, Federico y Enzo, que decidieron aflojar un poco, se tomaron las cosas con más calma, y bueno, por eso quedaron en tercer lugar, es mi opinión. ¿Qué decirles? Una jornada exitosísima. El sábado compartimos un almuerzo, o sea, la idea es integrar más y más gente. Hay gente que ya viene jugando hace bastantes meses, gente de pádel, gente del tenis, gente que nunca jugó a nada de esto, y de todas las edades. Hoy era un placer ver a niños, chicos, hijos de los jugadores, sobrinos, que entre partidos se metían en la cancha y jugaban.
Muy, muy linda la jornada. Felicitaciones a todos los que pudieron colaborar de alguna manera. La idea es seguir creciendo y en diciembre, bueno, tenemos nuestro próximo encuentro que va a ser en Maldonado. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Les saluda desde Montevideo, Fabricio. Bueno, acá estamos en la piscina de Plaza Deporte con su directora, Natalia Camacho, que nos va a comentar un poco cómo viene el tema de la apertura deportiva acá en la natación y obviamente las actividades que se están desarrollando. Bueno, Nati, un placer como siempre. Gracias por estos minutos. Contanos un poco cómo viene el tema foro y cuántas personas están viniendo a la piscina de todas las actividades que hay, ¿no? Bueno, buenas tardes. Acá estamos en piscina, contentos de volver a las actividades y de que, bueno, todo lo que alguna vez se puso en papel hoy lo estamos logrando llevar a la práctica. Yo no soy muy del escritorio, soy más de la práctica y bueno, por suerte, de a poquito se van ampliando los aforos. No demasiado, como nos gustaría, pero hay una pequeña ampliación en los aforos. Vamos a hacer otra entrega de cupos. Está el Tírate al Agua para diciembre también, que también lo vamos a estar promocionando y lanzando. Ni bien nos llegue, pero sabemos que eso va a estar para este verano. El año pasado no lo tuvimos. Este año vamos a tener más acotado que en otras, que en otros años, pero va a estar. Y después tenemos, estamos festejando, estuvimos toda esta semana, festejando la Semana del Corazón, con distintas actividades, tuvimos estaciones saludables. Ayer, con el trabajo conjunto con la CISPER, vinieron a tomar el peso, la presión, tanto para los usuarios como para la población general que quisiera, que estuviera interesada. Teníamos esa actividad, tuvimos el día anterior también una charla con Floren de actividad física y alimentación saludable con una buena respuesta de los usuarios. Y ahora el broche de oro, cerramos la Semana del Corazón con el sábado, las 4 horas, de 14 a 18 horas vamos a estar aquí. Ya tenemos varios grupos inscriptos, estamos con mucha expectativa y trabajando acá, tratando de dejar todo lo más prolijo y lindo posible para ese evento. Y bueno, con muchos planes y proyecciones que de a poco se van pudiendo bajar a la práctica. Bueno, ¿cuántos socios hoy hay en la Plaza Deportes? Y bueno, ¿cuántos eventos se vienen el próximo mes de octubre? Bueno, la verdad que no se puede pasar por una pandemia sin haberla sufrido, y la plaza sin duda que lo sintió, y la piscina lo sintió, así como toda la población, el impacto económico de una pandemia. Tuvimos muchos socios que lamentablemente no pudieron continuar, y muchos socios que, pese a todas las dificultades, agradecemos, nos siguieron apoyando. Y bueno, de a poco se van ampliando y vamos nuevamente volviendo al ritmo. No tenemos la misma, nosotros estábamos arriba de los 1000 usuarios. No hemos llegado a ese número por un tema de aforo, porque interesados tenemos un montón. La gente siempre está interesada, siempre viene a preguntarnos y lo más transparente que hemos logrado, la forma más transparente y equitativa para todos es a través de la página web, y estar informando cuando se hace un lanzamiento de cupos, para que todo aquel que quiera se publica a esa hora, porque muchas veces nos preguntan, ay, entramos a esta hora, y no están, se publican a una hora, y probablemente a la hora ya no quede nada. Están así el interés y claro, y no podemos ampliar, como nos gustaría, la cantidad de gente y atender la demanda que tenemos, porque estamos acotados por protocolo sanitario aún. Seguimos con control de síntomas, con toma de temperatura, el ingreso, todo eso sigue, ¿no? A no bajar los brazos en cuanto a los cuidados, seguimos con eso, pero por suerte venimos bien esperanzados de poder continuar por esta línea. Y además, a fines de octubre, muy probablemente, estemos haciendo un encuentro para los más chicos de piscinas, en un marco ya más competitivo, no tan de encuentro,
porque la idea es que la plaza pueda llegar a tener su plantelcito de natación, y ahí trabajamos en forma conjunta con Intendencia, que venimos desarrollando ese proyecto que nos tiene muy contentos. Tenemos más de 70 niños inscriptos, niños y niñas inscriptos y haciendo uso de la piscina, y eso está muy bueno. Tenemos ahí un semillero lindo. Bueno, Nati, agradecerte por estos minutos. Ojalá que sigan abriendo las actividades. Y bueno, que esto se mantenga, ¿no? Que esto se mantenga, que principalmente es eso. Y éxitos para el sábado, vamos a ver si podemos venir. Pero bueno, por las dudas te hicimos la nota para cumplir y bueno, estar al tanto de la gente también de lo que viene. Bueno, Bárbaro, muchísimas gracias, porque a través tuyo se informa, aparte sos un usuario, así que muchísimas gracias por difundir las actividades de la piscina. Bueno, acá estamos con Mateo Orbiza, uno de los encargados, director de aquí de la Plaza Deportes. Bueno, mucha actividad, se ha ampliado el aforo y todas las actividades que están, me imagino, a 100% a full, me imagino. Buenas tardes para la audiencia. Agradezco la oportunidad, Federico, de comentarles un poquito de que la Plaza de Deportes viene retomando muchas de sus actividades. Ahora, gracias a Dios, con el tema de la flexibilidad que ha tenido el aforo, nos ha permitido no solamente iniciar con actividades nuevas, sino ampliar horarios y aumentar la cantidad de grupos. Nosotros tenemos actualmente en ambos horarios atletismo para niños, jóvenes y adultos. Tenemos a dos docentes de la Secretaría, Valeria Galmarini y Mónica Silvera. También tenemos atletismo inclusivo, que es una novedad acá en la Plaza de Deportes. No hay precedentes acá en Paysandú de atletismo inclusivo, donde van a participar niños que tienen discapacidad, personas con discapacidad, y principalmente hacia la franja de jóvenes y adultos jóvenes, y también deporte adaptado. Y esos chiquilines van a trabajar en grupos mixtos con chiquilines que están en las escuelas normales, vamos a decir así, y ellos van a trabajar todos juntos. Esa es una novedad que quería transmitirla, y agradezco la oportunidad. Después nosotros tenemos un equipo docente que trabaja en diferentes tipos de gimnasia. No sé si el público ha escuchado de lo que es la gimnasia funcional, que está muy de moda, donde se trabaja la parte de fuerza, resistencia, por aparatos, por estaciones, donde se trabaja la parte cardiovascular también. Está muy de moda y tenemos varias docentes que trabajan en ambos turnos también en esa área. También el polideportivo ha empezado sus actividades. Tenemos una escuelita de fútbol que todavía están las inscripciones abiertas. Hay cupos para niños de edad escolar. Y tenemos esa infraestructura que está flamante. Y bueno, y tienen la oportunidad por un muy bajo costo en la mayoría de las actividades. Algunas actividades son gratuitas, otras tienen un muy bajo costo, que es un bono colaboración muy accesible, y donde pueden tener en la parte deportiva la escuela de vóley, que también en este momento tenemos a 100 alumnos. Eso ahí, ya te cuento que va a ser difícil que haya más cupos, porque están con el aforo al 100%. Pero, por supuesto, se respeta el protocolo, hay una franja horaria extendida, no son 100 simultáneos, se reparten en varios grupos. Pero tenemos, como te decía, la escuelita de fútbol, tenemos el voleibol, gimnasia correctiva, gimnasia para adulto mayor. A la brevedad se va a trabajar, se va a retomar el grupo de diabéticos que en un momento se supo trabajar muy bien por la docente Valeria Mancino. Y así te puedo nombrar más actividades que invitamos al público en general que se comunique al 250-99, que pida hablar con la oficina de pista, y también puede arrimarse hasta acá, hasta la oficina, y preguntar sobre las promociones, los horarios. Tuvimos mucha demanda últimamente de personas que están queriendo mejorar su entrenamiento, su condición física, y se viene y pregunta por gente que trabaja, y nos pidió que ampliáramos el horario. El horario se extendió de 7 a 21 horas la pista, para permitir que cualquier persona que tenga diferentes actividades pueda venir y tenga la posibilidad de entrenar. Me imagino, bueno, el polideportivo está nuevo, pero que va a haber más actividades en cualquier momento. El polideportivo, por supuesto, para la población
para informar un poquito, es un convenio entre ANEP y Secretaría. Hasta las 17 horas está, principalmente está, las actividades que se desarrollan son de ANEP, primaria, secundaria y UTU, y luego se desarrollan actividades de la Plaza de Deportes y algún espacio para alguna federación, por ejemplo, la Federación de Handball, que tiene varios grupos. Tenemos el voleibol, tenemos la escuelita de fútbol, y en breve, a medida que vayan surgiendo nuevas actividades, iremos informando. Está también un grupo de deporte adaptado. Los invitamos a todas aquellas personas a que les interese este tipo de actividades, que se acerquen a averiguar. El deporte adaptado también llegó al polideportivo. Cualquier chiquilín que tenga alguna discapacidad, alguna limitación, que venga, que averigüe, que va a tener su espacio. Bueno, Mateo, agradecerte por todo lo que hay. Bueno, felicitaciones por este polideportivo que hace unos meses que está funcionando. Y bueno, se vienen varios torneos, se vienen varias cosas en campeonatos. Y bueno, la pista es una de ellas, que tenemos el dato que se va a hacer un nacional juvenil aquí. Y bueno, ojalá que se haga mucho más evento. No, para nada, agradecerte a ti, Federico, la oportunidad de promocionar a la Plaza de Deportes. Aquí se trabaja en comunión, en equipo con la Intendencia Municipal. Aparte de las escuelas deportivas de la Secretaría, también están varios docentes de la Intendencia. Acá trabajan más de 100 atletas, entrenan a diario, doble turno. Entre ellas, Manuela, que es la gran revelación. No quiero olvidarme de nadie más. Entonces, sé que hay varios atletas rankeados y que tienen muy buena proyección. Entonces, tenemos la oportunidad casi a diario de verla a Manuela lanzar esa jabalina, y bueno, que en cualquier momento va a cruzar toda la pista. Se viene el U16, que está la fecha confirmada. Estamos en coordinación permanente con el secretario de Deportes, con Guillermo Arias, y todo el apoyo por parte de la Secretaría, las instalaciones, todo lo que es la indumentaria y el material que tiene esta pista de última generación, que tenemos un par de detalles para mejorar, para corregir, como todo, como en todos lados, con esfuerzo y también con colaboración de la Intendencia, se va a reparar y afinar los últimos detalles para que esta competencia salga, esté a la altura de lo que debe estar para la ciudad de Paysandú. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. Volvimos al nombre de Talleres por el mes de octubre por el lado de Argentina. El voleibol, el mundial de U21 que se está disputando el próximo fin de semana, hora de mañana, a las 11 de la mañana, Argentina-Rusia, la semifinal. Los pibes llegaron a la semifinal de un mundial de juveniles de vóley. Tenis en silla de ruedas del 27 de septiembre al 3 de octubre. Ya se está por terminar esta Copa del Mundo por equipos. Va a estar el tiro, obviamente el mundial de patín artístico que se está disputando. El campeonato mundial senior de lucha olímpica. Obviamente el handball, como decíamos hoy. Y muchas cosas más. Y este fin de semana, cargadísimo, ¿no? Con el rugby también de los Pumas, que realmente me comí de decirlo. Argentina falla por línea imparcial. Y acá todo lo que quieras, básquet y muchísimo más este fin de semana. Ahora vamos a compartir ahí la. La agenda ya la cumplimos, de hecho. Faltan 10 minutos de Aldo Civi Unión. Unión está ganando a Aldo Civi 2-1. Está jugando solamente los descuentos. Nos retiramos un ratito antes para pasar, obviamente, el. Y después quieren cantar. Tanda publicitaria que nos quedó. El pueden hacer la parte de Instagram. A dos orillas de Montero, obviamente, en nuestro canal de YouTube, subiendo los programas. Ahora con edición, ahora con edición, solamente el programa entero para que lo vuelvas a escuchar. Y si no, lunes 13 horas, la repetición de nuestro programa. Río 95.5 en Facebook, Río FM 95.5 en Twitter y en Instagram, y Río FM 95.5 @gmail.com. Todas las vías de comunicación.
son en nuestro 4746-6647, este último, el número de la radio. Buen fin de semana, Tanito. Buenas transmisiones el fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes de 19 a 21 con una edición más de A Dos Orillas Deportivas. Chau. Así pasó toda la información deportiva semanal de ambos márgenes del río Uruguay. Los esperamos a todos en la próxima edición. A todo deporte rioplatense. Inicio de espacio publicitario.